Estamos conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cu. Ricardo. Sí, ministro, nos decía usted antes de la pausa que se acaba de concesionar ya hace algunas semanas la red dorsal de fibra óptica en nuestro país. Pero en el día a día lo que tenemos los usuarios de telefonía, de internet, es un servicio todavía lento si lo comparamos con otras ciudades de Latinoamérica, de la región. Uno de los servicios además también relativamente más caros también dentro de la región. ¿Por qué es eso? Y en segundo lugar, tenemos entendido que se está enfrentando aquí dentro de ciudades como Lima, por ejemplo, problemas precisamente en la telefonía celular y el internet por el tema de las antenas, porque ya nos están permitiendo, ya nos dan los permisos para la colocación de más antenas y eso frena el desarrollo y provoca dificultades en el tema de la telefonía celular sobre todo. ¿Cómo va eso? Sí, en estos temas de calidad de servicio se tiene que trabajar, digamos, de manera muy cercana entre el regulador y el ente concedente, el Ministerio de Transportes. Y con los dos reguladores que tienen que ver con nosotros, que son OSITRAN y OSIPTEL, hemos hecho, digamos, reuniones y vamos a continuar para tener, digamos, una colaboración estrecha en la solución de estos problemas. Parte importante de los problemas de los servicios, de la calidad de los servicios, tenía que ver precisamente con las dificultades que tenían los concesionarios para desplegar las antenas, ¿no? Sin embargo, y esto es una excelente noticia, se ha aprobado ya una iniciativa legislativa para agilizar esto. Lo que se tiene que hacer en las siguientes semanas es reglamentar esta ley que permite que los concesionarios instalen de manera, digamos, muy sencilla, ¿no?, estas facilidades, y o sea que es una cuestión de tiempo que por lo menos esa parte del problema se resuelve. Sin embargo, ¿cómo se va a pasar? Se va a pasar por encima de los municipios, porque lo que yo tengo entendido es que los municipios no dan esos permisos porque los vecinos tienen temor, fundado o no, de que esas antenas los afecten, pues, ¿no? No, hay toda una regulación que digamos, tiene como objetivo cuidar la seguridad de las familias, tiene como objetivo cuidar la estética de la ciudad, pero más allá de eso se va a desplegar esta infraestructura. Sin embargo, ministro, el internet que nos llega a casa no llega vía antena, es el que llega por el cable que le enchufas a la computadora y para eso no se necesita la colocación de antenas. Y de acuerdo con un informe que acaba de sacar Defensoría del Pueblo, uno de los servicios más quejados es la lentitud en el servicio de internet. A ver, explíqueme eso porque realmente no lo entiendo. La empresa no está obligada a garantizarle al usuario la velocidad que le ha vendido. Es decir, si a usted le venden una velocidad X de internet, la empresa solo está garantizada por contrato, que ya debe haber hecho el ministerio con los concesionarios, sobre el 5 o 10%. Es decir, si tu velocidad alcanza el 5 o el 10% de lo ofrecido, la empresa no tiene por qué esforzarse más. Pero cobran, cobran el 100%. Eso debiera cambiarse hoy. O sea, para eso no se necesitan muchas reuniones. Ese es un contrato hecho básicamente para fastidiarnos a todos los que tenemos que usar el internet en nuestras casas. Y si vamos a seguir extendiendo las líneas en esas condiciones, entonces no hay mucho. O sea, hay como demasiada laxitud en lo que se exigía a las empresas de telecomunicaciones. Y las épocas han cambiado, supongo. Bien, estoy tomando nota de lo que ustedes me dicen, seguro. Pero también hay cosas técnicas en esto. Primero, en la parte más contractual, de visión, de políticas, uno deja parte, digamos, de la industria, bajo el esquema de supervisión. Estos son más temas regulatorios, en realidad, no son tanto temas del ministerio. Y otra parte de la industria, una la sujeta a una regulación más estricta, más dura. Y con, digamos, en la parte supervisada, se da un menú de oportunidades, de ofertas para las personas. Y en esto, efectivamente, hay diferentes velocidades que se le venden a los usuarios y que tienen diferentes precios. ¿Por qué? Porque lo que pagan los inversionistas son las capacidades, digamos, ¿no? En el servicio de internet, el tema es cómo uso las capacidades agregadas con las capacidades que van usando los individuos en cada momento, ¿no? Entonces, uno asume que en algún momento las capacidades no tienen que ser las máximas, ¿no? Porque si todos usamos nuestras máximas demandas, es como decir,
la máxima demanda de electricidad lo entiendo, todo el tiempo, ¿no? Pero 5-10% es bajito, pues, ¿no? Capacidad. Defensoría del Pueblo dice que sea 40%, ¿no? Si yo no puedo garantizar, si yo como empresa no estoy obligada más que garantizar el 5-10% de lo que ofrezco, obviamente el servicio va a ser, sí, va a ser deplorable, sí, ¿no? O malo, ¿no? Eso es muy difícil de cambiar. O sea, aquí le hago la pregunta en términos, el contrato está hecho, usted lo ha encontrado así. Si quieren cambiarlo, ¿cuánto tiempo les tendría que demorar? No, en general es un problema técnico, como decía, de uso de capacidades, uh-huh, pero ahora que tenemos estas coordinaciones con el OSIPTEL, seguro que conversaremos más en detalle, ¿no? Hay que ponerle foco de atención. Seguro, seguro. Bueno.